Rebecca McLellan y Josh Sabien. La Navidad de 1968, mi hermano Wayne y yo nos enamoramos de la televisión a colores. Era más que amor, era pasión. Estábamos presenciando un milagro moderno y lo adorábamos como aborígenes de la edad de piedra. Era la primera vez que estábamos de acuerdo en algo. ¡Wow! Vaya. Incluso mamá y Karen se emocionaron al presenciar aquello. Casi parecía tener vida. Buenos días. ¿Puedo ayudarlos? Ah. Sí. Cargue una docena de estas y hágalo rápido. Bueno... Desafortunadamente existía un pequeño, pero muy pequeño obstáculo. En realidad usted tendría que hablar con mi esposo. Debe estar bromeando, $8 por un arbolito tan raquítico. ¿A dólar el pie? Esto es un robo. No es que mi padre fuera un avaro. Es solo que cada año, por esas fechas, atravesaba por un... bache económico. El año entrante no pondremos árbol. Era un mal momento para estarle calentando la cabeza con un televisor. Sin embargo, en una emergencia... Había forma de conquistar el corazón de la Oye, déjame ayudarte con eso. Tenía que matarlo con amabilidad. Ahogarlo con buena voluntad. Yo te la doy. Mientras tanto, le mandaría mensajes psíquicos específicos. Televisor, 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 televisor. ¿Qué te sucede? Nada, ¿por qué? Te noto extraño. Por supuesto. No quería mostrar mi juego. Este era un procedimiento delicado que requería de tacto. ¿Así que vas a comprarnos el televisor a color o no? ¡Qué tonto! ¿Cuál televisor? ¿Qué, no te dijo? ¿Cuál es el objeto de un televisor a color? ¡Se ve todo! ¿En color? ¿Todo qué? ¿Bonanza? ¿Béisbol? ¿Fútbol? ¿Béisbol? Un televisor cuesta mucho, niños. Oh. Y el dinero no crece en árboles, ¿sabían eso, no? Sí, sabíamos eso. Si había algo que sabíamos, era que el dinero no crece en los árboles. ¡Súbanos, vamos! Sin embargo, él no había dicho específicamente que no. Así que todavía había esperanza. Después de todo, la Navidad era una época en que los sueños imposibles se tornan realidad. En que hasta las brujas se vuelven buenas. Así que tal vez... ¿Qué les parece? Este árbol está carísimo, es un robo. Tal vez no. Pocas cosas en la vida son menos productivas que los últimos minutos de clase antes de unas vacaciones importantes. Magnon, tenez à part ce sens, s'il vous plaît. Allô, Gillo. Je pense à que... le... Bien. ¡Feliz Navidad, muchachos! Yo digo en promedio. ¿Contando la ropa interior? En tonelaje total. Kevin, creí que estábamos hablando de calidad, no de cantidad. Ay, anda, Paul. No te dan regalos buenos todos los días de la semana. Paul y yo sosteníamos una discusión sobre a cuál de los dos le iría mejor en vacaciones. A Paul le regalaban los 8 días, por lo que pensé que era el ganador. Veamos, te daré un ejemplo. ¿Qué es algo que realmente deseas para Navidad? ¿Eso qué tiene que ver? Pero solo contesta la pregunta. ¿Qué es lo que yo deseaba? ¿Qué haría las cosas absolutamente perfectas? Creo que quiero uno a colores. ¿Kevin? Estaba sola. Y se había puesto perfume. Hola. Hola. Te quería dar esto. ¿Qué es? Es un obsequio. Claro, lo sabía. Quería abrirlo con los dientes.
Pero no lo abras hasta Navidad, ¿de acuerdo? Claro que no. Mil pensamientos rondaban por mi cabeza. Un millón de preguntas. Un billón. Bueno, adiós. Un momento. ¡Deténla! ¡Deténla! Tengo un obsequio para ti. Bien. Una mentira, pero de las buenas. Solo que no lo traje conmigo. Está bien, no importa. ¿Te lo llevo a tu casa? Claro. Hasta luego. En cuestión de segundos, mi vida se había convertido en un signo de interrogación. ¿Qué significaba eso? Hola, esto? ¿Cómo te fue? ¿Era un mensaje? ¿Qué haciendo? De una cosa estaba segura. Winnie Cooper nunca había olido mejor. No sueñes, Kevin. ¿Ah? Nunca te regalarán un televisor. Tal vez Paul tenía razón. La gran campaña de televisores a color estaba en pleno auge y papá era una piedra. La situación se estaba volviendo desesperante, y también Wayne. Cariño, no has estado esculcando en los armarios, ¿verdad? Desarmador. ¡Ah, oh, miren! ¡Es el pajarito en su jaula! Oh. ¿Recuerdas, papá? Oh, no. Las tradiciones. En mi familia... Oh. ¿Ustedes saben quién nos regaló esto? El tío Mike. Su tío Mike. Solía decir que le recordaba a la única chica que amó. Pinzas. Odiaba esas viejas historias. Y había una razón. ¿Saben de qué? No me olvido. Y aquí venía. El año en que Kevin representó a Santa en el desfile de la escuela. Mamá, oye, no tienes que decirlo. Lo sé, pero es que estabas tan lindo. La forma que te acercaste, como si fueras un tazón de mermelada. Sí, que casi se le caían los pantalones. ¿Qué no tenían compasión? Sí, estuvo muy lindo. Un momento. ¿Había una sonrisa en la cara de mi padre? ¿Una sonrisa verdadera? ¡Ja! Lo atrapamos desprevenido. Era nuestra oportunidad. Con la correcta combinación de tacto y diplomacia podríamos conseguir... Oye, ¿vas a comprarnos el televisor a color o no? Increíble. ¿Cuál televisor? Nada, cariño. ¿Cuál televisor? Nada, en serio. Mamá dijo que tendríamos uno. ¿O no, mamá? Obviamente, algo importante funcionaba mal en el cerebro de Wayne. No fue algo definitivo. Dije que su padre y yo podríamos... Toda la gente tiene uno. El hecho es que yo quisiera un televisor a color. El hecho es que me gusta la televisión a color tanto como a ustedes. Pero pregúntense esto. ¿Acaso tienen alguna idea de lo que estos aparatos cuestan? $467.88. Más impuesto. Menos el descuento. $434.40. Ahora que lo recuerdo, creo que tal vez esa pregunta era retórica. Bien hecho, bestia. Pero, ¿qué hice? Bien hecho, bestia. Qué bien. En un momento eres el pequeño Santa Claus de todos y al siguiente eres Godzilla. Ustedes tienen mucho que aprender. ¿No saben nada de psicología? ¿Y esto de una mujer que había leído las notas de suspenso de Gibran Jalil? Ponen a papá en una encrucijada. Nos quiere comprar un televisor, pero quiere sorprendernos. Es complejo. Bien hecho, bestia. Tú eres quien empezó todo esto. Yo lo había arruinado todo. Había discordancia en las filas. Podía aceptarlo. Pero fuera de ahí, en el salón... No voy a comprar un televisor, Norma. No tenemos dinero a pesar de... lo que ellos crean. Bueno, yo creo que... No, todo... es que no trabaje duro y tú lo sabes. Hago lo que puedo. Cariño, ya lo sé. Es solo que cuando vi el televisor en la tienda y vi a los niños observándola... Los imaginé viéndola con nosotros. Están creciendo tan rápido, Jack. Karen ya casi nos pasa. Cariño, ¿qué importa? ¿Por qué no vamos y la compramos? No me tienes que comprar nada este año. Comeremos cualquier cosa durante un mes. Tú sabes que te sentirías bien. No pude dormir. Me sentía confuso. ¿Por qué las cosas no podían ser sencillas? De la misma manera en que eran cuando yo iba en sexto.
Wayne, ¿estás despierto? Ángela. Todo era un misterio dentro de otro misterio. Dentro de una caja. Y yo tenía que encontrar la respuesta. Vaya, la Navidad se estaba convirtiendo en un campo minado. 120 minutos de compras y sería Navidad. En mi familia era cuando comenzaban las compras de último minuto. No me importa lo que digas, no te... Oigan, miren eso. ¿Qué son? No sé por qué, pero creo que son televisores a color. Si papá estaba planeando una sorpresa, estaba disimulando muy bien. Aunque sea Navidad, no me importa. Pero yo tenía mis propios problemas. Tenía que encontrar un regalo para Winnie. Tenía que ser perfecto. Tenía que decir todo sin decir nada. Y tenía que costar menos de $6. ¿Qué tal un libro? ¿Qué tal uno de esos pisapapeles con una esquiadora adentro y nieve que gira? ¿Estás bromeando? ¡Los detesto! Bueno, a mi mamá le gustó el que le regalé. Lo siento. Está bien. No se trataba de algo para salir del paso. Tenía que encontrar el regalo adecuado o morir en el intento. No lo sé. Mi alergia me está matando. Huele como las hojas en el océano, en la noche. ¿Tiene algo así? ¿Por qué no le hablamos por teléfono y le preguntamos a Winnie cómo se llama? No podemos. ¿Por qué no? Podemos simular nuestras voces. Puede ser Avon quien llama. Paul podía ser increíblemente tonto cuando se trataba de mujeres. Afortunadamente, me tenía a mí para orientarlo. Tiene que ser sorpresa. Es lo que ella espera. Oh. Mira, por eso me entregó ella primero su regalo. Ella quiere que el siguiente paso lo dé yo. Oh. Sí. Oh. Una pregunta. Si ella ya lo tiene, ¿para qué más? De acuerdo. No era lo que James Bond le regalaría a Pussy Galore. 007 no estaba consiguiendo 50 centavos de rebaja en una semana. Además... El detalle es lo que cuenta. Tenía que convencerme de que no tenía elección. Nochebuena. En todas las casas del universo conocido estaba por comenzar una vieja celebración. Tiempo de amor. Tiempo de armonía. Y alegría con la familia. Oigan, ¿ven ustedes ese auto? Me pregunto de qué color será. ¡Esperen! Ahí está el océano. ¿Creen que sea anaranjado? No, probablemente es azul. Pero, ¿cómo saberlo? Wayne, bájale. Esa noche todos se mostraban disgustados. Solo mamá se esforzaba como un bombero solitario en un incendio de 5 alarmas. ¿Alguien quiere ponche? Lydia Hirschmuller acaba de hablar para recordarnos de la posada de esta noche. Le dije que estaríamos ahí con cascabeles. ¡Wayne! ¡Bájale! ¿Quién sabe? Tal vez a todas las familias se les había entregado tanta alegría para comenzar Navidad que tal vez este año a la mía no le había tocado nada. ¡Ups! Esos niños están comiendo un plátano gris. Esta noche tenemos que cantar el niño del tambor. Eso era patético. Alguien tenía que hacer algo. Oigan, ¿recuerdan el año en que representé a Santa en la obra escolar? Bueno, hice mi mejor esfuerzo. Y nada. Si usamos lentes oscuros, podríamos ver esto en blanco y verde. Wayne finalmente había llegado al límite. Un momento. Ya veo algo de color aquí. Ah, es precioso. Es un... Wayne, ¿te estás en paz? No tendremos el televisor, así que olvídalo. Tengo que irme. Un momento. ¿A dónde crees que vas? Tengo una cita. ¿En Nochebuena?
¿Por qué no? Lo que tu papá dice... Es Nochebuena. Pasamos la Nochebuena juntos. Sé lo que tengo que decir. Noche de paz. Voy a salir. Nadie irá a ninguna parte. Te quedarás aquí, ¿comprendes? No estaba seguro de qué esperaba de Winnie Coopers, pero tenía una muy buena idea. Hola. Hola. Traje esto para ti. Te llegó mi mensaje. Where the treetops glisten. Feliz Navidad, cariño. ¿Sí? Santo cielo, nunca antes había visto a esta persona. ¿Está Winnie en casa? No, no está. ¿Le dejas recado? No, está bien. Eres el vecino de al lado, ¿no? Gwendolyn dijo que podías venir. ¿Lo dijo? Los Cooper decidieron pasar las fiestas con unos parientes. Decisión de último minuto. Creyeron que tú entenderías. ¿Entender qué? ¿Que nada tenía sentido? ¿Que la Navidad era un lío? ¿Que mi familia completa se estaba dividiendo en el...? Tú sabes lo de su hermano, ¿no? Brian. Brian murió el otoño pasado, en Vietnam. Lo sé, ya sabía eso. Es solo que lo olvidé. Bueno, regresarán en unos cuantos días. Buenas noches. En ese momento me sentí como el ser humano más tonto de la Tierra. Se suponía que sería un perfume. Esa noche pensé acerca de muchas cosas. Acerca de Winnie, acerca de Brian, acerca de mi familia, acerca de cómo se pierden o se echan a perder las cosas. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, anunciando al niñito Jesús. Una clase de milagro haría que todo estuviera bien. Y de repente sucedió. Comenzó a llover.
Lo extraño fue que papá se quedó ahí. Todos queríamos correr, pero papá permaneció ahí. Así que permanecimos con él. Vámonos o pescaremos un resfriado. Ni siquiera recuerdo qué me regalaron esa Navidad. Pero papá le dio a mamá una pulsera que la hizo saltar de su silla. Ah, sí, también nos compró ese televisor a colores. ¡Date por vencido! 2 años más tarde. Para mí, la Navidad dejó de ser de oropel y de abrir regalos a partir de ese año y comenzó a formarse de recuerdos. Al principio fue decepcionante, hasta que aprendí que la memoria era una forma de aferrarse a las cosas que se aman, a las cosas que uno es, a las cosas que uno desea nunca perder. Lo que aprendí de Winnie es que en un mundo que cambia demasiado rápido, lo mejor que podemos hacer es desearnos los unos a los otros una feliz Navidad. Y buena suerte.